¿eh? Empezó a grabar. Yo como hasta ahora lo veo ya, ya muy fácil de llegar. Se dice hacer una tarima ya de 3x3. Man, con cara de piloto automático. Solo no miran nada más que el balde. Teniéndolo, bueno, es más fácil. Sin tenerlo no voy a... Tío Germán, ¿qué opinas de este trabajito? No me van a poder quitar la pala. No. Que ver acá, trance. Esto pareciera que está auspiciado por Walker Newsom, pero no. Compramos una compactadora, se la compré al mismo socio que le compré la máquina, el Nico, muy buena onda. Partió al toque, así que ya está calentita y vamos a tratar de dejar esto un poco más compacto.
Dios. ¿Cómo lo pasamos hoy día, chiquillos? Palearon como desquiciados, hicimos esta línea de salto. Aquí van a hacer una tarima la próxima semana. Tarima de madera, parte con un bump gigante. Después tiene una meseta, después tiene un bump, después tiene otra meseta. Y allá atrás tiene un salto para caer cruzado de costado. ¿Le dimos duro? Sí. Grande, cabrón. Ya, voy a confiar en su criterio. Pila, pila. Y les voy a decir que los voy a dejar ahí. Y son dos por persona, si tienen algún amigo, se lo pueden llevar. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Yo quiero. Aquí tengo una vuelta. Los cabros lo han dado todo hoy día, todo. Cacha cómo se ve la línea, man. Tú. ¿Qué pasó? Lo pillaron. Oye, qué hermoso, son tres mesetones grandes. No, gracias a ti, bo. Vamos a hacerle unas tomas con el dron. Debo decir que son todos unos caballeros. ¿Puedo sacar alguno? ¿Sobraron esto? ¿Puedo sacar alguno? Ya, mátenlo. Esta tarima tenía que ser mucho más grande, pero parece que no los dejaron los vecinos. Oh, problema. Acá quedó mal. Acá llegás y te pega. El resto de los saltos están bacanes. Está muy liso todo. Y la tarima no la dejaron hacer más alta porque hay muchos niños en el condominio, así que vamos a ver qué podemos hacer acá. Va a funcionar, hay que sacar esa transición mala que quedó ahí. Si arreglamos eso, yo creo que podemos dejarlo funcionando bien.
Buena, buena. ¿Qué pasa, cirujano? Oye, eso, man. Y aquí lo dejáis un poquito más bajo para que haga drenaje para este lado. Para que drene, sí. Buena. Va a haber que suavizarle un pelito, acá me quedó un poco alto, pero está bien. A pala se puede corregir rápido. Voy a buscar la palita. Solucionamos un poco el problema. Ojalá que compacte pronto y vamos a seguir avanzando. Estamos probando la línea de salto que la arreglamos en la entrada. Acá tenemos un desastre detrás de la máquina y un poquito más atrás algo de paleo. Esta va a ser una línea tipo pump track. Bump un poquito más chico que el de atrás. Acá hay como un mini step up y cae en una rítmica de peraltes que aún no tiene forma. Aquí está el tonto formado en bruto. Traqueado allá abajo, o sea, pasaba con la oruga. Y ahora lo vamos a paliar. Bye.
Hay que comprarse una billetera. ¡Yéjale! Todito, ¿no? Conchitúa, ahí viene. ¡Yéjale! Ya no me... ¿No sentiste que en el segundo bump la viste yo flotando en la bajada? Ahora sí. El movimiento un poquito antes, sobre todo con la doble, porque la doble te tenés que comprimir la primera. Entonces, como que casi cuando vais subiendo, empezáis a patear. La vista panorámica acá arriba. Está demandante la pista, sí. Está un poco blando del lado izquierdo, del lado derecho está... Hay un viento de frente brutal. Pero igual estamos aquí andando con los cabros. O a los peraltitos. ¿Conecto el segundo para el lado? ¿Conecto el segundo para el lado? Sí. ¡Hola a todos! Sí, lo pegué. Sí. Y lo logré hacer, pero claro, era una técnica. Una más de los saltitos grandes, weón, están divertidos. Con viento en contra hay que bombear, pero. Como chango. Oh, weón, sale cagando para arriba, weón. Lo escupe, la puta madre. A ver, Chocolillo, ¿qué hiciste? Yo, Germán, ahora trata en una doble. Tírate tú en esta. Yo tirarlo. Cambio de easy. Oh, que la tenés rápida. ¿La puedo regular un poquito? Sí, obvio. Pero aquí la entiendo. Déjala. Déjala como vos, porque yo no sé. Los tres. Por eso no podía, weón. Cuatro, cinco, seis. Cinco. Cinco y tres lo moví. No, ¿qué tal? Con usted. El cambio está muy blando, weón. Se le va esto. Sí, pensarlo. Ay, que salió rápido. Puedo quedar muy mal parado con esto, weón. Mira la bici. Nos cagó. Ya nos cagó, weón. Mira que se lo tira, perro. Muy, muy bombeado. ¿Y sería una buena opción dejarlo más duro? Echarle madera a la horquilla. Funciona, pero soy como medio enemigo a estar inflando, desinflando, inflando, desinflando por temas prácticos. Como trataría de andar la bici así nomás. Igual tiene el problema de toda doble, agachaste de caí corto. Me agaché como en esta. Sí, lo salvaste. Y me tomó la rueda por el recorrido. ¿Cachai? Eso te pasa en las 29 un montón. En estas pasas. Y 26 pasaba menos. Las 26 dobles eran más entretenidas porque podías amortiguar caleta y no te topabas. ¿Verdad? Rueda trasera 26. No inflar más que la puta la rueda, pues. ¿Se lo ponemos después? Hay que dar a los chicos practicando con su línea nueva de pump track.